André. Arriaga Lila Luis Alberto. Balleres Carriles José Ortón. Barragán Amador Carlos. Contreras Castillo Rogelio Pablo. Pérez Vega José Manuel Benigno. Popoca Gutiérrez María Leonor. Ramos Galindo Irma. Rivera Pérez Eduardo. Rivera Sosa José Lorenzo. Solicito a los resultados de la votación es el siguiente. 27 votos a favor, 1 voto en contra y 10 votos en abstención. Esta presidencia declara electo por mayoría de votos para integrar y presidir la gran comisión de la 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla al diputado Humberto Eloy Aguilar Viveros. Para agradecer el voto de confianza de quienes ven en mí una alternativa para continuar el trabajo que hasta este día es sinónimo de inclusión y de respeto absoluto a la pluralidad. Agradezco el respaldo para la dirección que habrá de aprovechar las áreas de oportunidad para rendir frutos con la participación de todos. Mi reconocimiento, aunque ya se pronunció en esta tribuna, para quien supo conjugar la diversidad y la tradujo en coincidencia en las decisiones de beneficio para nuestro Estado, para el liderazgo que sin lugar a dudas ha ido más allá de la relación de trabajo y de compañerismo. José Ocón, estoy seguro de que seguirás cumpliendo desde la CRUL en beneficio de los poblanos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu trabajo y tu esfuerzo. Lo importante es que fue una votación unánime, ¿no? Hay que recordar que el reglamento señala que cuando no hay votos en contra, los votos en abstención se suman al voto a favor. Entonces, fueron 10 votos en abstención del PAN que al final fueron votos a favor. Entonces, no obedece a una congruencia de decir algo en tribuna cuando en los hechos apruebas una elección. Sin embargo, es tiempo de tolerancia. Las mayorías, en el caso de los congresos, actúan con responsabilidad, la mayoría priista actúa con responsabilidad. Humberto es un hombre probado, es un hombre experto, es un abogado, expresidente municipal, ex servidor público, es un funcionario, ha sido funcionario público con alto grado de sensibilidad y él sabrá buscar los diálogos, los equilibrios, dirimir las diferencias para construir el marco jurídico que los poblanos le reclaman al Congreso. Y yo vengo como un invitado, como un ciudadano, pero también como dirigente, a atestiguar el relevo de la dirigencia de la fracción parlamentaria de mi partido. Entonces, con estricto apego a la ley, felicito a los diputados, a todos.